Desde Argentina nos encontramos en el taller de nuestro emprendimiento Alfarería Gregorio para presentar en exclusividad para el concurso de History Channel nuestro proyecto Novedades del Pasado, la nueva escritura de la Antigua América. No se nos ha ocurrido nada mejor para presentar este proyecto que justamente trata de escritura y de simbología que presentarlo en el sector del taller que muchos denominan el museo, pues estamos rodeados de miles de objetos artísticos y artesanales de todas partes del mundo con sus ideografías, sus grafismos, sus mensajes, que son producto de nuestros viajes representando a Argentina y a Latinoamérica internacionalmente como artistas especializados en cerámica y alfarería ya casi hace 3 décadas. Nuestro proyecto se propone la reunión de la ideografía americana en una nueva escritura común a sus pueblos originarios. Pretendemos la unificación de toda la simbología de las culturas nativas del continente, sus mitogramas, sus geogramas, sus ideogramas, o sea, las ideas puestas en gráficos, su iconografía e incluso escrituras acabadas como las mayas y las aztecas, en una escritura, emblema, síntesis final, representativa del estilo único americano. Pretendemos así conectar la identidad presente con la ancestral y hacia el futuro y por supuesto basado en todas nuestras investigaciones, en la colaboración con colegas de la ciencia arqueológica, de la antropología, de la semiología, investigadores multidisciplinarios y por supuesto en acuerdo y en consulta con todos los representantes de las organizaciones indigenistas con las que hace años trabajamos, con sectores de cultura y apropiados de los gobiernos de toda Latinoamérica y con el sector encargado de las Naciones Unidas de estos proyectos. En realidad este es un proyecto derivado de nuestra labor desde hace 3 décadas dedicada a la creación y a la difusión de arte latinoamericano. Somos autores de proyectos como la colección de la escritura, la elaboración de miles de obras conceptuales de alfarería que se han exhibido, vendido y distribuido por todas partes del mundo. Somos creadores también de proyectos que se han implementado a través de la Secretaría de Cultura de la Nación de nuestro país en Argentina. Hemos participado representando a sectores artesanales, exhibiciones, galerías de arte, ventas de objetos, pero también en encuentros iberoamericanos con colegas de todas partes de Latinoamérica. Somos autores del proyecto Escriposeducturas, una palabra de nuestra invención que en realidad significa escrituras hipotético-deductivas. Hemos creado también el concepto de alfarería conceptual, las únicas piezas leíbles de alfarería contemporánea, pues en ellas se registra todo tipo de simbología recreada, esencialmente basada en nuestras culturas originarias. En estos 30 años hemos hecho un profuso trabajo de investigación y de difusión basado en la reunión de la iconografía y la simbología ideográfica de todas las grandes culturas que habitaron lo que hoy se llama el continente latinoamericano, para nosotros la Pachamama. Es por lo tanto primordial para nuestro proyecto desarrollarlo en todo el continente, uniendo así grupos representativos. La secuencia que proponemos es la siguiente: partir de la simbología existente comprobada, ideografías, escrituras, por ejemplo los glifos mayas, identificar los puntos de coincidencia entre los diferentes grupos, o sea, lo que nosotros denominamos el estilo cultural continental por la secuencia migratoria histórica, seleccionar símbolos únicos, representativos, consultando con organizaciones existentes, registrar los sonidos de la voz de las diferentes lenguas nativas. Sabemos por estudios semiológicos que estas no pueden ser más de 30 reales y creo que todos ustedes saben que millones de personas todavía siguen hablando las lenguas nativas.
desarrollar, pensar, crear una estructura de escritura silábica. No tienen más de 120, 160 posibilidades y con ingenio pueden reducirse nada más que 80. Y por lo tanto, proponer un símbolo silábico primario equivalente a cada sonido de la voz que logremos identificar, consensuando por supuesto con los grupos culturales, y unificar todo ese trabajo en una escritura común representativa de la ideografía histórica de toda Latinoamérica. Ustedes saben que iniciativas parecidas se han logrado en la última década, por ejemplo, han logrado ponerse de acuerdo para elaborar un símbolo que es esta famosa bandera multicolor que vemos en todas sus manifestaciones y en todas sus representaciones. Este símbolo emblemático representa la idea ante toda la comunidad y ante el mundo de la pertenencia de los pueblos originarios de Latinoamérica. Nuestro proyecto apunta en el mismo sentido, crear un emblema ya no en una bandera, sino en una escritura común que rescate la simbología y todos los esfuerzos gráficos que produjeron nuestras excelsas civilizaciones en el continente. Es objetivo de este proyecto elaborar una edición impresa que se termine llamando la simbología de toda América. Nuestras fundamentaciones son simples. Una nueva escritura, resumen de simbología originaria, es un signo poderoso de transformación y de cambio para el futuro. Usada emblemáticamente, por supuesto, no somos ingenuos y no vamos a pretender que todo un continente y millones de personas de países que han sufrido una conquista y que hoy son una mixtura, producto de emigraciones, vayan a adoptar una nueva escritura, pero sí pretendemos darle un valor simbólico poderoso. Usada emblemáticamente, entonces, se vería en ella el pasado integrado en el presente. La verdadera identidad de la América originaria en un solo símbolo conjunto. La identidad de los pueblos es base para la universalización del mundo. Las lenguas, esencialmente las escrituras, su simbología, son representaciones definitorias, pues cambiaron la historia de la humanidad. La identidad de América Latina, lamentablemente, está incompleta, desfasada de su pasado originario, y la historia, como todos sabemos, y finalmente, no puede negarse ni ocultarse. Millones de americanos, por ejemplo, hoy hablan lenguas nativas y no usan alfabetos al escribir. Subsanar este pasado conflictivo de identidad cultural cambiará para siempre parte del presente y el futuro del continente. Completará culturalmente los cambios sociales, políticos, económicos que ya se manifiestan y ayudará a superar conflictos en sociedades con una actitud reivindicadora, reparadora e integradora. Recuperar y definir para siempre la identidad cercenada de todo un continente a través de un emblema de escritura y simbología, uniendo el pasado simbólico de toda América de forma pacífica y cultural, es definitivamente cambiar la historia de la humanidad.